Ya ha empezado a soltar el rollo, escucha. Hoy toca Descartes. Qué interesante. Se va a mosquear. ¿Qué se mosquee? Tía, el otro día dejó entrar a Gonzalo y Nuria a los 15 minutos y no pasó nada. Estoy nerviosa. Yo también. Bésame primero, Cari. Es que está el chaval ese ahí, no... Tía, pasa de él, es de cuarto, lo acaban de echar. Pues si se pasa la vida en el pasillo, antes de que empiece la clase ya lo han echado. Bésame. Es que yo no quiero ser un héroe, Eva. Yo pues, lo que quiero es, pues, quererte. Tía, que tampoco es eso, que no nos van a tirar piedras. Heroínas las tías esas que quemaron en su fábrica, lo que nos contó la de sociales la semana pasada. Nosotras solamente vamos a hacer algo que hace todo el mundo. Entrar tarde. Sabes que no es eso. Además, la peña ya lo sabe, ¿no? ¿Qué sabe? Lo nuestro. Pues entonces, tía, no hace falta que vayamos pregonándolo por ahí. ¿Sabes que odio los programas esos en los que fulanito se lleva a la novia y le dice que se quieren y se dan besitos y piquitos? Sí, me parece patético. Pero, Beca, ¿qué nos vamos a decir en la tele que nos queremos, corazón? A mí también me ponen de los nervios esas gilipolleces. Pero se trata de que simplemente hagamos algo que nos apetece desde hace 2 meses y que no sé por qué todavía no lo hemos hecho. ¿Es así o no? Sí. Pues por eso tenemos que entrar en clase de una puta vez cogidas de la mano, me lo prometiste ayer. Es que en la cama se prometen cosas que luego... ¿Qué? Nada, nada. ¿Cuanto más tardemos, peor? Es que me da corte. Cuando entremos así todos los días ya no nos dará corte. ¿Y por qué no lo dejamos para mañana? Porque mañana empieza hoy, Cari. Joder, qué bonito. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Lo acabo de leer en la puerta del váter. Pues suena que te cagas. Que no te rías. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Del resto de nuestras vidas. Me quiero hacer viejecita junto a ti, Beca. Venga, vamos. Vamos. Vale. Entonces, entramos cogidas de la mano, pedimos permiso y nos disculpamos por llegar tarde. Déjame a mí si quieres, que yo tengo más morro. Sí, mejor. El Nietzsche tartamudeará más de la cuenta. Entonces nos soltamos y cada cual a su pupitre, como si nada. Como si nada, vale. Ah, y recuerda, cuando vuelva a sonar el timbre para salir de clase nos volvemos a dar la mano. Pero eso va a ser peor. Eso va a ser mejor. Lo único que quiero es poder cogerte de la mano cuando me dé la gana. Sí, yo también. Tía, piensa que... Pues que peor lo tienen en el Yemen. Que parece que está la hostia lejos, pero está a la vuelta de la esquina. Y allí, por menos, las ahorcan. Joder. Venga, vamos. Va, que a este paso cuando entremos la peña estará dormida ya. ¿Otro beso? ¿Ves? El chaval ese ya pasa de mirarnos. A todo se acostumbra uno. Y ahora... la mano. Te quiero. Yo más. Thank you.
Si sigues mirándome así, te sacaré los ojos. Si sigues mirándome así, voy a dejarte cojo. Te arrancaré los párpados, te atacaré con ácaros, te atragantaré con queso, te machacaré los sesos. Soy buena chica en el fondo.